Bueno, el proyecto File Genesis surge a raíz de mi investigación con los archivos y su vinculación con el arte digital y con el arte contemporáneo. Y bueno, la intención de File Genesis era básicamente cerrar el círculo a nivel conceptual de mi trabajo en el ámbito de los archivos. Había trabajado con el archivo como material documental, había trabajado con el archivo como pieza fundamental del arte digital, pero en ningún caso había mostrado el proceso de creación de archivos digitales. La exposición básicamente lo que pretende en última instancia es hacer ver al espectador que la verdad de todo lo digital radica en el archivo, que el resto de todo lo que rodea lo digital es pura representación. En File Genesis, ¿qué podemos ver? Vemos una gran instalación, que es la que da título a la exposición, en la cual se están creando archivos en tiempo real. Hay una batería de 12 escenas 3D, en la cual hay diferentes cámaras virtuales que están trabajando, están creando, renderizando, que se llama técnicamente, están haciendo ese trabajo en tiempo real, y el espectador puede ir viendo en esas hebras que se ve de vídeo, puede ir viendo cómo esa imagen se va construyendo en tiempo real. Una vez que eso está construido, automáticamente ese archivo pasa a formar parte de un repositorio, unas esculturas que nos pueden recordar incluso a esas lápidas mortuorias de los cementerios, y que realmente es un guiño directo a ese concepto, porque el archivo digital, si no está en reproducción, digamos que está muerto. En esas esculturas se graban los renderizados, las imágenes renderizadas en 3D. Tiene unos indicadores que, cuando pasan todo el tiempo, bastantes horas, incluso días, se encienden indicando que esa escultura ya está grabada. Hay un módulo de hardware, el core, que contiene el ordenador, la electrónica, todos los sistemas que controlan los pilotos que acabamos de hablar, las grabaciones en las distintas esculturas y el propio proceso de render y de representación del visual data en las distintas pantallas. Luego, los siguientes módulos, hay tres módulos de color que son unos paneles de LEDs RGB potentes, de cerca de 80 vatios de potencia RGB, que representan los colores que se va encontrando al renderizar, y los va representando uno a uno en cada módulo. Luego hay, por último, un módulo de leyenda. Está calado al láser, está grabado el título con una retroiluminación, y dentro tiene un sistema de audio, que es el sonido que se recoge, que está basado a su vez también en los datos del render. Tener en cuenta que estamos trabajando con placas de ordenador, las cuales son muy sensibles a las descargas electrostáticas de los soldadores que empleamos, y hemos empleado soldadores alimentados por gas, y de esa forma pues no le ha entrado estática a las placas y todas las soldaduras han ido correctamente. Creo que hemos tirado unas 200-230 soldaduras en el proyecto, y bueno, aparte de eso, también la distribución de señal entre todos los monitores y entre todas las cajas que hay de LED, bueno, pues ha supuesto una gran cantidad de repetidores RGB, de distribuidores HDMI y amplificadores HDMI que hemos tenido que utilizar para que toda la señal llegue limpia a todos los puntos que alimentan. Lo que hacemos es coger los datos, en principio, que eran para imagen, y empezamos a utilizarlos para mover otras cosas, para mover el sonido, para mostrar esa relatividad del dato-realidad, esa dualidad, y ver cómo el dato se puede reinterpretar. Un dato de imagen, pues lo metemos en sonido. Y es lo que toda la orquesta, digamos, que forma toda la instalación. Es partícipe y es pieza fundamental y angular de un proceso generativo de arte digital en tiempo real, lo cual es una oportunidad mágica para no visitar la exposición durante un día, sino venir de manera sucesiva para ver qué archivo se está creando en tiempo real y para ver qué sorpresas del archivo siguiente. Me interesaba mucho ese génesis que contaban las primeras civilizaciones mesopotámicas, donde los sumerios, por ejemplo, nos contaban a través de esas tablas cuneiformes el origen de la escritura, nos contaban cómo una posible raza extraterrestre podía haber alterado la genética, alterado el ADN de homínidos para obtener una raza nueva que sería el ser humano. Desde ese punto de vista alternativo a la historia del hombre, he trazado una línea conceptual en los hitos más importantes de nuestra cultura de la imagen,
que evidentemente ya sí aluden a la religión, se aluden al dinero, se aluden a la cultura entendida como una cultura de masas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los archivos que se están creando en tiempo real como metáfora de esta génesis de la imagen contemporánea. Tenemos otras piezas de un poquito menor formato. La segunda, digamos, en mayor envergadura es Fisher-Price. Fisher-Price alude directamente a la empresa que todos conocemos como la empresa La Juguetera, y precisamente era un poco por establecer ese vínculo en el, del juego, de la imagen digital respecto a cómo la interpretamos. Realmente toda la imagen digital es mentira, es una interpretación. Estamos siempre, digamos, cazados, estamos siempre pescados en esa red de redes que es Internet y en esa red de redes que es la propia imagen. En la instalación básicamente es una red de gran formato, unos 9x7 metros cuadrados, donde hay hasta 18 monitores que están reproduciendo simultáneamente el mismo vídeo de un pez digital que va deambulando en las pantallas. Es evidentemente un guiño también a esa memoria a corto plazo que lo digital nos obliga a tener. La instalación además se acompaña de unos sillones de Gandia Blasco, una empresa valenciana especialista en mobiliario de diseño, que lo que hacen es un poco ambientar esa expectación respecto a la red y de alguna forma quedar debajo de esa red suspendida del techo. Y luego también podemos ver piezas como Red Cloth, donde una tela digital se mueve de manera simbólica a través de un vídeo renderizado también, y paralelamente vemos una tela real del mismo tono, del mismo color, que nos recuerda a la tela que está siendo digitalizada. Es un juego también para que el espectador dude en dónde está la realidad, dónde está la ficción en el mundo de lo digital. Incluso el vídeo que estamos viendo renderizado con la tela lleva al fondo exacto de donde la tela está colocada en el museo. Y por último, Column 1.0, en la cual lo que estamos planteando es una lona de gran formato que lleva una columna digital, una columna dórica digital impresa, pero no en su totalidad. La columna queda dividida, cortada en aproximadamente en sus tres cuartos, y lo que se proyecta en ese espacio en blanco que ha quedado disponible por la imagen no impresa, se proyectan los datos numéricos que esa imagen incluye en su interior. Cada fragmento de cuatro dígitos es la información de un píxel, y la imagen entera recorrida es la que estamos viendo en el vídeo, haciendo una especie como de bucle infinito de datos numéricos. Básicamente lo que intentamos representar con esta obra es cómo realmente lo importante dentro de una representación digital son los datos, no la impresión en este caso. La impresión queda inacabada, pero para eso están los datos, para proyectarse en ese espacio vacío, en ese espacio que ha dejado la obra desprovisto de información. La exposición se pretende girar por Zaragoza, estamos también trabajando en otros espacios para poder presentarla, y bueno, estamos muy orgullosos también del Consorcio de Museos de Valencia, el Centro del Carmen, y que ha apoyado una propuesta muy interesante para esta sala dormitorio que ha utilizado un poco la figura de Solimán López como el primer artista en trabajar en esta sala desde un punto de vista de las nuevas tecnologías y los nuevos medios para abrir una nueva línea de trabajo que la verdad que me siento muy orgulloso de poder haber abierto en una ciudad como Valencia, que merece la verdad que unos contenidos digitales mucho más novedosos, importantes y sobre todo arriesgados. Con esta exposición, el Centro del Carmen y la Sala Dormitorio comienzan una nueva etapa dirigida hacia el arte, la tecnología, los lenguajes experimentales, el arte sonoro, la música electroacústica, la danza contemporánea, lo cual representa un hito importante para nosotros porque cambiamos una etapa en la que el Centro del Carmen se convierte en centro de cultura contemporánea.